fea bárbara. Los otros venían, copiaban y los jurados se daban cuenta. Bueno, claro, es lo que pasa en el bailando, ¿viste? Tranquilo. Bueno, vamos a escucharlos. Vamos a escuchar un lindo tango y a verlos a ellos bailar. Dale. ¿Qué ha pasado acá? Sebastián y a Yelén Morando. Sebastián Martínez y Yelén Morando. Ella tiene una sensualidad tan... No. Y él no sabe si querés que te rete o que te quiera. No sabe si te odia o te quiere bailando. Unas miradas. Una cosa caliente, erótica, divina, pero además un arte genial. Sí. Qué bien. Qué para lindo. Quienes no pudieron, después lo pueden buscar en el YouTube de la radio. Pero claro, ahí se vio... Y van a poder ver lo que vimos nosotros. Primero que hecho están de entre casa. Sí. Y es el famoso hay que bailar en una baldosa, ¿no? Sí. Y hay que bailar en jean. No, pero acá y acá en este piso. Y cuando están cocinando y de repente ponen tanguita y se ponen a bailar en la cocina, ¿un poquito o no? Una vez estaba lavando los platos y tuve que sacarme los guantes y dije, vamos a hacer este paso. ¿Se te ocurrió? Él estaba barriendo y fue algo para la coreografía. Ah, exactamente. Fue se les ocurrió algo. Claro, sí, claro. Lavando los platos. Y esto, literal. Insisto, de entre casa, esto va después con mayor despliegue de escena. Porque acá está acotado el espacio y con la vestimenta y todo lo demás. Pero lo que se vio fue un trabajo de piernas, de sutileza en los pasos, ¿no? Donde vos hay un momento donde le corres los pies con tu pie, ¿no? Sí. Y esa búsqueda lleva un rato largo y me imagino que es parte de lo que los llevó a ser hoy campeones mundiales. Yo creo que sí, es un estudio de muchos años. Sí. De conocernos, de trabajar, de estudiar. No, y lo que tiene hermoso es más allá de lo artístico, los lindos pasos que hacen y todo, hay una contención, ¿no? Hay una cosa que se guardan, hay una economía de cosas y te dan ganas. Y eso es lo que lo hace erótico, lindo, hermoso de ver. Y la verdad que está buenísimo lo que pasó. Vamos a ir a una pequeña tanda porque en la próxima viene la clase. Van a aprender Milton, va a aprender Mariana. No, vamos a tomar una pequeña clase, ¿sí o no? Sí, claro. Sí. Claro que sí, unos pasitos. Hay mucho espacio. Unos pasitos, ¿cómo que no? Ahora volvemos. Te va a tocar a vos. Cecilia Dumont también, que está allá de lejos. Van a bailar. 9:43 de la mañana, ya volvemos. Ramos Generales, un lugar de encuentro con Diego Ramos. Hasta las 10. Por Nacional, tu radio.
De norte a sur de la Argentina. Nacional, tu radio. Atención hoteleros y gastronómicos, llega una Hotelga renovada. La exposición para hotelería y gastronomía los espera con nuevos expositores y un extenso programa de actividades. Del 28 al 30 de agosto en La Rural de Buenos Aires. Acreditación sin cargo en www.hotelga.com.ar. Organizan FEGRA, AHT y MESE Frankfurt Argentina. Nacional da la hora. 9 de la mañana, 44 minutos. Seguí en tu radio. Ratones Paranoicos. Última ceremonia. Tour 2024. Es solo una vez más. 14 de septiembre. Estadio Pérez Arfiel. Tickets en entrada1.com. 4 décadas de rock and roll total. Y siguen girando. Produce Phoenix Entertainment. Disfruta de 6 cuotas sin interés con tus tarjetas Galicia Visa. Para más información visita galicia.ar. Hola, me llamo Gabriel, nací en Unquillo, provincia de Córdoba, aunque en este momento me encuentro en Hiroshima, Japón. Me llamo Fabiana Zapérez, vivo en Roma, en Italia. Mi nombre es Eduardo, vivimos en Australia. Mi nombre es Consuelo Palma, de Lima, Perú. Los que estamos lejos del país, realmente nos estimula escuchar buena programación en español. Gracias a Radio Nacional me siento un poco más cerca de mi país. Me hace sentir como si estuviera en Argentina, a pesar de la distancia. ¿Dónde estás? Llevas Nacional. Me siento feliz por conocer más de lo que es el país más hermoso como Argentina. Tu radio. Ramos Generales. Diego Ramos. Lunes a viernes, de 7 a 10. Nacional. Tu radio.